En lo que respecta a estas dos grandes franjas ajardinadas, Luis Iglesias Martí proponía y hacía una reflexión para justificar la propuesta de que este tipo de espacio organizado en torno a una urbanización residencial de bloques y torres en la que tenían un peso específico el recorrido automovilístico estaba pensada para tres tipos de usuarios. El primer tipo de usuario sería los habitantes de las torres y bloques del entorno, ¿no? Y hacía unos esquemitas muy interesantes que decía cómo observarían desde sus terrazas y azoteas los residentes en estas torres y bloques los jardines. Otro tipo de usuario, el conductor de automóvil que atravesaría a cierta velocidad esta franja, como apreciaría estas bandas casi en continuidad con el campo periférico. Y un tercer tipo de usuario que sería el usuario que caminaría por estas franjas ajardinadas. Caminaría por estas franjas ajardinadas como paseante y como camino a través de las zonas del barrio, y también tenía suficiente ancho para definir áreas estanciales.